Estudiando Derecho Civil. Un buen inicio para una turra. Sí, sí, sí. Buen inicio, ¿eh? Y para una novela decimonónica. Sí, estudiando Derecho Civil. Bueno, a ver. Es que si escriben mal, yo leo mal, pero ellos escriben mal. Dice, estudiando Derecho Civil y voy por la tarde en la que se habla de cómo es... Tú estudias Derecho Civil, pero... Pero lenguaje no lo estudiaste, ¿eh, Daniel? Vale. Y voy por la tarde en la que se habla de cómo es el procedimiento en el que un padre reconoce a un hijo como suyo. ¿Pero cómo voy por la tarde? Pues yo qué sé. ¿Es que estudia por las tardes solo? Por la parte. Vale, vale. ¿Qué he vale. dicho tarde yo? Sí. Has metido un error de lectura sí. en un error de escritura. Claro, muy bien, pues... hombre. Gracias. Gracias por no ponerlo fácil. Bueno... Daniel, entre tú que escribes mal y yo que leo mal, esto no lo entiende ni Dios. No, no, voy por... Se ve que hay una tarde que estudian eso. Y luego ya por la mañana otra cosa, no. Voy por la parte en la que se habla de eso. Vale. En todos los casos se habla de que todo hace... el mundo atento a ver de dónde viene el error, ¿eh? Si no. del que escribe o del que lee. No, si me corta... En todos los casos se habla... de que hace falta dar consentimiento o que un juez lo apruebe. ¿Para qué? Salvo para... Coño, no me hagas volver atrás, ¿eh? Pero el principio lo he perdido. Con lo que me ha costado. ¿Pero el principio de qué era? No, hombre, que el procedimiento en el que un padre reconoce a un hijo. Vale, vale. Suyo. Y se debe dar consentimiento. Primero, consentimiento o que un juez lo apruebe, salvo en uno. Hay un caso que no. Vale. Y te lo voy a decir. ¿Paquirrín? No, no. Que alguien haya dejado en su testamento... Perdón, perdón. Que ese hijo es suyo. ¿Cómo, cómo? Te he roto la cabeza. Si tú en el testamento dejas dicho que el hijo es tuyo... Yo cuando me muera, por ejemplo, digo... ¿uno de tus hijos? Es tuyo. No, hombre, lo digo porque estás aquí cerca, joder. No tengo confianza con el público. Digo, mira, tu hijo mayor, dejo dicho sí, claro. que es mío. Y ya está. Entonces el juez dice... Bueno, no, lo ha dicho... El juez tiene un problema. Lo ha dicho pre-mortem. El juez tiene un problema. Porque vas tú con tus papeles sí. y dices, señor, aquí hay su palabra contra la del fallecido. Esto y es una hijo, ley... Pero no es verdad. Y el hijo diciendo, aclararos, hostia. No, el Código Civil data del año 1899. Pero lo has entendido mal. No. Es solo en el caso de que sea su hijo de verdad, si no, no. Tú, bueno, no, puedes, claro. tú no puedes, claro, yo no puedo ya. dejar dicho... El hijo, la hija de Andreu es mía y su casa también. Bueno, ¿no? dilo. Bueno, ya, pero... Dilo si quieres. Sí. Hombre, ya que te vas, dejar todas estas mierdas esparcidas y generar un problema burocrático a la gente. Hostia, macho, pero ¿qué dejó de herencia? Nada, nada. Lo donó todo, pero dejó dicho que tal, tal, tal.